se va acercando el mes de diciembre y con él la gran peregrinación al santuario de Cotoca. Los vecinos de Cotoca esperan a más de 400.000 visitantes en lo que es el 7, 8, 15 y 14 de diciembre. Nosotros hoy tenemos una gran sorpresa y para ello le voy a dar la más cordial bienvenida a la señora Juanita Gutiérrez, que nos ha traído, atención con esto, el vestido que va a lucir la mamita de Cotoca en este año. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, nuevamente visitando su canal para hacer la invitación, ¿no?, a todos los feligreses de Santa Cruz que siempre nos visitan para el 7, 8, 14 y 15 de diciembre. Vamos a mostrar el vestuario que ha traído hoy. Yo le decía, ¿quién realiza el vestuario de la mamita de Cotoca? ¿Cómo? ¿Quién realiza el vestuario de la mamita de Cotoca? Bueno, los promeseros, o sea, ellos hacen la promesa y piden el modelo, entonces se les da un modelo para que ya ellos lo mandan a hacer, sí, los feligreses. Uno de los feligreses que llega y que se compromete en esta oportunidad, el vestido es blanco. Sin embargo, el año pasado está el vestido que es de otro color, es un vestido rojo, miren ustedes, hermoso. Es el cariño de los feligreses hacia la mamita de Cotoca. Y atención con esto, porque las actividades comienzan mañana 27 de noviembre. ¿Cuál es la primera actividad? Mañana empieza con la peregrinación de la mamita de Cotoca hacia la catedral. Trasladan a la mamita de Cotoca a las 3 y media de la tarde hacia la catedral de Santa Cruz, donde se realiza una misa y posteriormente se la llevan ya al santuario de Cotoca después de recibir la bendición. No, se queda un día, el día jueves va a estar todo el día en la catedral y a las 7 y media va a tener su misa de despedida ya para retornar a su santuario. Bueno, aquellas personas que quizás no lleguen al santuario, el día jueves la Virgencita va a estar acá en la catedral. También vemos que hay artículos ya que van haciendo en Cotoca. ¿Tiene usted ahí un almanaque? Sí, aquí tenemos el almanaque de la Virgencita de Cotoca. Mire qué linda está. Realmente está hermoso. Miren, ustedes pueden adquirir este almanaque. Me imagino que también hay otros artículos hermosos a la Virgencita de Cotoca. Ya se viene esta fecha que es realmente importante. Sabemos que ha renovado la plaza también para recibir a los feligreses. Sí, ya están terminando los trabajos. Está quedando muy bonito. Y también el patio de la iglesia, que estamos trabajando duro en eso, para colaborar también en el trabajo del patio de la iglesia. Así es, y es importante lo de mañana, ¿no? A las 3 y media de la tarde se traslada a la mamita de Cotoca hasta la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, donde se queda un día y es así como comienzan estas actividades. Recordemos que en el trayecto de recorrido no se pueden consumir bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, el programa donde está la ley seca, está la ley... La ley donde declara día tolerancia laboral el día 8 de diciembre. Y también tenemos abajo la prohibición, o sea, la ley seca en todo el trayecto desde el cuarto anillo hasta el santuario. Es la fiesta más importante del mundo católico en este lado del país y sobre todo en Santa Cruz, porque atención con esto, esperan a más de 400.000 visitantes y por esa razón ya esta festividad ha sido declarada como un patrimonio cruceño, además del santuario, como un patrimonio cultural de Santa Cruz de la Sierra. Rojo para ir a bailar y una flor en el cabello para enamorar y una flor en el cabello para enamorar. Ay, lejos de se viene la romería Cotoca este 7 y 8 de diciembre. Hoy nosotros en Hola País le hemos mostrado el traje que va a lucir la mamita de Cotoca en esta oportunidad. Le agradecemos a la señora Juanita Gutiérrez por la visita y la invitación está hecha para que todos los feligreses lleguen hasta el santuario de Cotoca. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenemos que continuar con más y hablar de excelentes sugerencias. La mejor farmacia del país se llama Farmacor. Farmacor, te regala.